del sindicato de Pemex, Carlos Romero de Champs, es la voz nuevamente del presidente López Obrador. ¿Y si existen investigaciones en contra de dirigentes sindicales? ¿Sigue su curso? ¿No? ¿Se van a detener? También deben de existir las denuncias. Sería muy bueno que en este caso se sepa, y como lo están planteando, lo voy a solicitar. Si existen denuncias, para tener elementos, cuando se presentaron, que no sea la nota periodística, con todo respeto, sino que haya papeles. Hace unos cuantos minutos, en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, acaba de actualizar la cifra de personas que perdieron la vida y de heridos en esta tragedia. Suman ya 89. Desgraciadamente perdieron la vida en esta tragedia, mientras que 55 se encuentran hospitalizadas debido a las lesiones que les produjo esta tragedia. Así que ahí está la cifra actualizada: 89 personas muertas y 55 hospitalizadas. La identificación de los cuerpos calcinados podría tardar meses, reconoció el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. Precisó que hasta el momento se conoce el nombre de 9 y que incluso 7 ya fueron a sus familiares. Por doloroso que sea, todavía falta un largo trecho por recorrer en el que pueden pasar horas, días, semanas o meses para la identificación de los restos. A su vez, en favor de la empresa Servicio Panamericano de Protección para cambiarlos y entregar el efectivo. En otras notas, con 91 votos, en Chiapas fueron entregadas las primeras tarjetas de visitante por razones humanitarias a migrantes centroamericanos, lo que les permitirá trabajar en nuestro país. Hasta el momento, más de 4.000 migrantes han solicitado al Instituto Nacional de Migración dicho documento, mientras que en su búsqueda por llegar a Estados Unidos, cerca de 1.000 migrantes avanzan en camiones